Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a 10 futbolistas que hicieron las divisiones inferiores en River y que pueden llegar a tener alguna posibilidad de convertirse en refuerzos del más grande en este mercado de pases. Está claro, no los 10 se van a convertir en incorporaciones, pero hay muchas posibilidades de que alguno de ellos en definitiva sí vuelva al más grande en este próximo receso. Vamos a estar repasando 10 nombres muy interesantes, algunos de ellos quizás más recordados que otros, hablando específicamente de sus respectivas etapas en River. Además de que hay que tener en cuenta que seguramente ya hubo contactos con algunos de estos futbolistas. Veremos en definitiva quiénes tienen más posibilidades de regresar. ¿Cuáles de estos serían los más pedidos por el hincha en caso de que se abriera una hipotética votación para elegir quiénes serían los ex-River que podrían volver? Y vamos a estar hablando en definitiva de cuántas chances concretas hay de que muchos de estos futbolistas puedan volver a ponerse el manto sagrado. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar con el que más chances tiene de volver y del que ya he hecho un video anteriormente en este canal. Ramiro Funes Mori acaba su contrato con el Cruz Azul de México el próximo 30 de junio y el equipo norteamericano ya ha manifestado que tiene que hacer una renovación total de plantilla debido a los malos resultados colectivos en esta primera parte del 2023. No logró meterse ni siquiera en la liguilla para determinar al campeón de México, es decir, no estuvo entre los mejores 12 conjuntos de la liga regular, y es por eso que muchos futbolistas deberán abandonar el club. Entre ellos está Ramiro Funes Mori, que había llegado a mediados del año pasado a cambio de 2 millones y medio de dólares proveniente del Al Nassr de Arabia Saudita, y ahora deberá elegir un nuevo destino. Ramiro Funes Mori, como ya sabemos, tiene 32 años, es un jugador que tiene muchas ganas de regresar y es el que más chances tiene de volver. ¿Por qué motivo? En definitiva, porque River no tiene que poner un solo peso para que su llegada sea realidad, es decir, no hay que negociar directamente con los dirigentes de ningún otro equipo, lo único que hay que hacer es convencer al futbolista y ofrecerle obviamente un contrato adecuado a la altura de lo que es Funes Mori como para que pueda regresar. El otro punto por el cual tiene muchas chances de venir es porque River irá en búsqueda de defensores centrales en el siguiente mercado de pases, y además el jugador en cuestión tiene una característica que Martín de Michelis no tiene en el actual plantel, y es que es zurdo. Parece quizás una estupidez, pero en definitiva el único defensor central zurdo que hay en la plantilla de River es Héctor Dayo Martínez, y se encuentra lesionado desde mediados de febrero, todavía sin fecha de recuperación estimada, por lo que sí o sí uno de los defensores centrales que debe venir el siguiente mercado debe ser zurdo, y no hay nadie mejor seguramente que Ramiro. Y el tercer punto por el cual el jugador tiene muchas chances de venir, a diferencia de muchos de los ex-River que voy a estar mencionando más adelante, es que su entorno familiar no tendría ningún inconveniente en regresar a Argentina. La mayoría de los futbolistas de los cuales voy a estar hablando más adelante, más allá de las ganas propias que pueda tener el propio jugador de volver a ponerse el manto sagrado y de las negociaciones que podría llevar a cabo River, muchos terminan no viniendo o no volviendo, mejor dicho, a la Argentina por sus familias, porque están verdaderamente muy cómodos en el lugar en el que hoy está viviendo, y quizás es algo lógico. En el caso de Ramiro Funes Mori, su entorno familiar, como dije, no tendría inconvenientes en regresar a la Argentina, y por eso mismo este sería un punto, y me atrevería a decir el más grave de todos, como para que pueda regresar. Después habrá que ver cómo avanza en definitiva el mercado de pases. Hasta el 1 de julio River no lo puede tener cerrado oficialmente por medio de un contrato formal, porque sí o sí tiene que esperar a que acabe su vínculo con el Cruz Azul, más allá de que no vaya a seguir, y una vez eso suceda, Ramiro Funes Mori podría convertirse en el primer refuerzo de River en el siguiente periodo de fichajes. Vamos a seguir ahora con el otro que más posibilidades tiene de regresar, que es el caso de Manuel Lanzini, porque acaba su contrato el próximo 30 de junio con el West Ham de Inglaterra. Es cierto que todavía tiene que disputar algún que otro partido con el equipo inglés, pero ya ha anunciado que no va a continuar
en el elenco de Londres, que después de 8 años jugando en la Premier League, recordemos que llegó al West Ham a mediados del 2015, de River se fue a mediados del 2014, pero el más grande lo vendió en aquel entonces a cambio de 6 millones y medio de euros al Al Jazeera de los Emiratos Árabes Unidos. Estuvo un año en el conjunto de Medio Oriente y a mediados del 2015, en primera instancia, el West Ham lo trajo a préstamo por una temporada y después decidió ejercer a mediados del 2016 la opción de compra a cambio de 11 millones y medio de euros. Desde ese entonces que juega en la primera división inglesa y ha tenido diversos momentos, algunos en los que ha sido titular prácticamente indiscutible. De hecho, a mediados del 2018 iba a disputar el Mundial, sin embargo, una rotura de ligamentos no solamente le impidió jugar la Copa del Mundo, sino que también le impidió quizás pasar a un equipo más importante, porque en aquel entonces se había hablado que tanto el Arsenal como el Liverpool lo querían. Lamentablemente estuvo entre 6 y 8 meses afuera de las canchas prácticamente sin jugar y eso hizo que no pudiera seguir ascendiendo en su carrera. Ahora le ha llegado el momento de elegir un nuevo destino. ¿Cuál es la diferencia entre Lanzini y Funes Mori? Justamente lo que mencioné en cuanto al entorno familiar. El de Funes Mori no tendría inconvenientes en regresar al país, mientras que el de Lanzini no estaría del todo convencido y por eso en principio el mediocampista está a la espera de escuchar toda clase de ofertas. Sabe en definitiva que River lo quiere, que obviamente el hincha está esperando su vuelta desde hace tiempo y que ha sido uno de los grandes números 10 que ha tenido el más grande durante la última década. Recordemos que una vez regresó de su préstamo en Fluminense de Brasil a mediados del 2012, llevó ese número de camiseta por los siguientes 2 años y hasta salió campeón del torneo final 2014 de la mano de Ramón Díaz, siendo un jugador muy pero muy importante y titular indiscutible. Por eso ahora con muchísima más experiencia, pero con la jerarquía que ha tenido absolutamente siempre en toda su carrera, el hincha del más grande está a la espera de su regreso. Ojalá que River pueda convencerlo para que vuelva al más grande en este próximo mercado de pases. Y vamos ahora con otro que acaba contrato el próximo 30 de junio, pero que todavía no ha decidido su futuro, y es Roberto "El Tucu" Pereyra. El mediocampista en su momento manifestó, más precisamente a mediados del año pasado, cuando había sido buscado por equipos españoles, que una vez acabe su vínculo con el Udinese, únicamente iba a tener 2 posibles destinos su carrera. Uno de ellos era regresar a River y el otro era renovar su contrato con el conjunto de Italia, porque prácticamente son los únicos 2 equipos en los que quiere jugar de ahora en adelante. Es verdad que ha tenido ofrecimientos del fútbol turco, pero en principio no los aceptaría. Veremos cómo sigue avanzando en el mercado de pases. Esto es clave en cualquiera de los casos de los futbolistas que voy a estar mencionando en este video, porque si bien es cierto que algunos tienen más posibilidades que otros de volver a River, la realidad es que el periodo de fichajes es muy cambiante y puede terminar volcando la balanza para uno u otro lado. En el caso del Tucu Pereyra, ha tenido muchísima continuidad durante este 2023, ha sido titular en el Udinese, ha marcado goles y en algunos momentos hasta ha llevado la cinta de capitán, siendo el futbolista más importante del equipo italiano, que lamentablemente no pudo meterse en competiciones europeas de cara a la siguiente temporada, y ese es un punto que le juega a favor a River. ¿Qué le juega en contra? Obviamente lo mismo que en el caso de Lanzini en lo que respecta al entorno familiar. La familia del futbolista está verdaderamente muy cómoda en Italia y por eso su vuelta a River no sería tan sencilla. Habrá que convencer al jugador desde todos los lados como para que este pueda finalmente regresar. La realidad es que el caso es muy parecido al de Funes Mori y al de Lanzini, en el sentido de que no habría que negociar con el Udinese si es que el futbolista no termina renovando su contrato. En el caso de que lo haga, está claro, su vuelta a River o tendrá que esperar para un par de temporadas más, dependiendo de por cuánto estira su estadía en el equipo italiano, o en definitiva, lamentablemente, el regreso de Pereyra nunca se dará. Recordemos que el jugador se fue del Millonario hace ya 12 años, a mediados del 2011, en la peor época de la historia del club. Fue transferido justamente al Udinese en 4 millones y medio de euros y ha sido este club, junto con la Juventus y el Watford de Inglaterra, los 3 equipos en los que ha jugado en el viejo continente. Veremos en definitiva qué sucede. Pereyra acaba su contrato, deberá decidir si vuelve a la Argentina o si lo renueva con el equipo de Italia.
Nos vamos ahora para España para hablar de cuatro jugadores de River que están jugando en esa liga. Vamos a comenzar con un campeón del mundo, con Germán Pesela, que obviamente las posibilidades que tiene de volver a River en este mercado son verdaderamente muy pocas, porque tiene contrato con el Betis de España hasta el 30 de junio del 2025, todavía por dos temporadas más, por lo que sinceramente parecería bastante complicado. Además hay que tener en cuenta que el futbolista quiere seguir teniendo continuidad en Europa, debido a que si bien no es titular, la realidad es que ha formado parte de la selección argentina y ha sido un hombre muy requerido por Lionel Scaloni, inclusive en algún partido hasta ha llevado la cinta de capitán. Es por eso que hoy por hoy su prioridad sería seguir formando parte del conjunto español, que jugará competición europea de cara a la segunda mitad de este 2023. Después habrá que ver en definitiva, como dije, cómo termina avanzando el mercado de pases. Hoy Pesela tiene 31 años, si tenemos en cuenta que su vínculo, como dije, acaba dentro de dos temporadas, su contrato acabaría cuando tendría 33 y no sería una mala edad para regresar a River. La realidad también es que la mayoría de los exfutbolistas del millonario que vuelven terminan volviendo, como dije, con el pase en su poder. Son muy pocos por los que River podría llegar a poner dinero. Por Craneviter terminó poniendo algo para rescindir su vínculo con el Monterrey. Por Nacho Fernández terminó dejando de lado una deuda que tenía el Atlético Mineiro con el más grande. Sin embargo, son circunstancias muy pero muy particulares. Mamana vino con el pase en su poder. En su momento también lo hizo, por ejemplo, Lucho González, yéndonos bastantes años atrás. Y también va a suceder lo mismo si es que regresan Funes Mori, Lanzini y Pereira. Por eso mismo uno cree que no habría muchas posibilidades de que Germán Pesela pudiera regresar ahora, teniendo en cuenta que River tendría que poner un dinero bastante importante. Es titular en el Betis y un futbolista clave para el director técnico del conjunto español, que es el chileno Manuel Pellegrini, un DT que justamente dirigió al millonario entre los años 2002 y 2003. Pesela es un futbolista que con la camiseta de River rindió prácticamente siempre y de hecho fue titular en partidos muy importantes, como en la vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana 2014 frente a Boca y en las finales contra Atlético Nacional de Medellín. Es un jugador que cuando quiera regresar seguramente tendrá absolutamente todas las puertas abiertas. Y vamos ahora con otro jugador que está jugando en el Betis y que también fue campeón del mundo, como Guido Rodríguez. Un futbolista que quizás no sea tan requerido en lo que respecta a su posición en relación, por ejemplo, a Pesela, porque Pesela es defensor central y, como dije, River irá como mínimo en busca de dos zagueros en el siguiente periodo de transferencias, mientras que en el caso de los volantes centrales, River hoy por hoy tiene a Enzo Pérez, tiene a Matías Craneviter y está a la espera que se recupere Bruno Cipollini, además de que Felipe Peña y Afore está préstamo en Arsenal y si tiene un buen nivel podría regresar para también convertirse en refuerzo en el centro del campo de juego, por lo que en ese sentido no hay tanto apuro de que Guido Rodríguez vuelva a River. Aunque hay que tener en cuenta que como su contrato acaba el 30 de junio del 2024, dentro de una temporada, y todavía no hay acuerdo en cuanto a su renovación con el Betis de España, hay que ver si en definitiva River puede mover algún que otro hilo como para que pueda regresar. No ahora en este mercado de pases, pero a fin de año se puede llegar a abrir una puerta más que interesante. Dependerá, claro está, de que no prolongue su estadía en el equipo de Andalucía hasta ese entonces, porque en el mismo caso que el Tuco Pereira, si renueva su contrato, es muy complicado que River pueda ir en su búsqueda, porque dependerá exclusivamente de la fuerza y la presión que pueda ejercer el propio jugador por sobre los dirigentes de su actual equipo, como para que las negociaciones se hagan, no digo que sencillas, pero por lo menos como para que haya alguna oportunidad. Recordemos que el Betis en su momento pagó dinero para contratar a Guido Rodríguez, proveniente de la América de México, alrededor de 5 millones de dólares. No fue un número verdaderamente muy elevado, pero con el correr del tiempo el jugador ha ido aumentando su valor. De hecho, ha sido sondeado por distintos equipos de la Premier League y teniendo en cuenta que el Betis pretendería alrededor de entre 20 y 25 millones de dólares para desprenderse del jugador en cuestión, la realidad es que se ha terminado quedando en el conjunto de España. River, claro está, no podría poner ni de cerca esa cantidad de dinero y por eso mismo la realidad es que parecería que en el corto plazo no va a poder regresar.
En River quizás no dejó el mejor de los recuerdos, teniendo en cuenta que no tuvo mucha participación, estaba verdaderamente muy tapado por Leonardo Ponce y Matías Craneviter y únicamente marcó un gol en el triunfo 5-1 sobre Atlético de Rafaela a mediados del año 2015. Se terminó yendo primero a Defensa y Justicia, después tuvo un paso por Tijuana y América de México y posteriormente recaló en el fútbol europeo. Fue campeón del mundo en Qatar y River, en cuanto quiera volver, seguramente esperará su regreso con ansias. Y seguimos en España para hablar de Eric Lamela, uno de los futbolistas que más entusiasman al hincha a la hora de hablar de un posible regreso a River. Tiene 31 años y está jugando en el Sevilla. Su situación contractual, siempre hay que destacar esto en cada uno de los casos, es similar a la de Guido Rodríguez. Su vínculo acaba el 30 de junio del 2024 y a partir del 1 de enero del próximo año podría negociar para irse libre con el pase en su poder a cualquier equipo del mundo. Por eso mismo hay dos alternativas, o renueva su contrato o en definitiva espera a que se acabe su vínculo. El Sevilla siempre ha sido de contratar futbolistas argentinos y de hecho más adelante voy a hablar de otro ex River que está jugando en el actual equipo español y que también tendría alguna posibilidad de volver. En el caso de Lamela, es verdad que nunca ha manifestado con palabras que tendría ganas de regresar, pero teniendo en cuenta que se fue muy joven de River en una situación muy parecida a la del Tuco Pereira en el peor momento de la historia del club y se terminó yendo vendido por una cifra verdaderamente millonaria, por alrededor de 18 millones de euros a la Roma de Italia, la realidad es que todos esperan su vuelta. El paso por el equipo italiano, el posterior ciclo por el Tottenham y su actual etapa en el Sevilla nos hacen pensar que siempre ha sido un jugador muy requerido por equipos importantes. De hecho, ha sido sondeado por otros clubes grandes. Se ha mencionado como posibilidad en su momento para hacer refuerzo del Barcelona y también de algunos equipos importantes de la Premier League como los dos conjuntos de Manchester. Ahora claramente su carrera, no voy a decir que está en declive, pero obviamente ya no tiene los mismos sondeos que tenía con anterioridad. En el Sevilla no es titular indiscutido, pero suele jugar bastante desde el arranque y ha estado teniendo un rendimiento bastante acorde. Sus inicios por allá a mediados del 2021 fueron verdaderamente prometedores. Después, a causa de que ha tenido muchas lesiones musculares, esto ha sido un problema recurrente a lo largo de su carrera como futbolista profesional, la realidad es que la continuidad no ha sido la mejor en el elenco de España. Ahora, últimamente ha estado jugando, está claro que ahora empieza un receso importante y veremos en definitiva qué es lo que le depara a Lamela en este mercado de fichajes. Muy pocas probabilidades que salga de Sevilla y River recién podría ir a fondo por él en el mercado de pases de finales de este 2023 e inicio del 2024. Habrá llamados con él porque sí es uno de los jugadores que tiene ganas la dirigencia de que el año que viene pegue la vuelta al millonario. Y seguimos en el Sevilla para hablar de Lucas Ocampo, jugador que contractualmente está exactamente igual que Eric Lamela, tiene vínculo con el equipo español hasta el 30 de junio del año que viene, pero la diferencia es que tiene 3 años menos. Lamela tiene 31 y Ocampos tiene 28, por lo que todavía tendría para un par de temporadas más en Europa antes de regresar al más grande. Recordemos que en el Millonario únicamente jugó una temporada, la 2011-2012, en el Nacional B. Después jugó la primera fecha de River en la vuelta a Primera División y se terminó yendo a cambio de alrededor de 8 millones de euros a jugar al Mónaco de Francia. Su carrera ha tenido muchos altibajos, pero ahora en el Sevilla ha encontrado por lo menos una meseta más alta que en el resto de su trayectoria como futbolista profesional. Intentó durante los 6 meses de el 2022, de la segunda parte, irse cedido al Ajax de los Países Bajos. Sin embargo, él mismo ha manifestado que se ha sentido muy maltratado en el conjunto neerlandés, por lo que no hubo ninguna duda en el último receso y regresó al Sevilla. Ha tenido en general 6 meses bastante positivos, sin ser el igual que Lamela titular indiscutido. Hay que decir que el Sevilla, debido a que ha jugado UEFA Europa League, competiciones españolas, no ha tenido un equipo quizás titular, no ha formado una base verdaderamente convincente, pero aún así Ocampos ha podido destacarse. De hecho, sus bajos rendimientos durante el 2021 y 2022 provocaron que no formara parte del Mundial de Qatar con la selección argentina.
Sin embargo, su buen nivel en el arranque de este 2023 provocaron que Lionel Scaloni lo haga parte de la lista de la próxima gira de Asia que estará disputando el combinado nacional. Argentina estará jugando el próximo 15 y 19 de junio sus partidos amistosos correspondientes en la próxima fecha FIFA contra las selecciones de Australia e Indonesia. Y Lucas Ocampos es de los pocos futbolistas que no fueron campeones en el Mundial de Qatar que están convocados. Recordemos también que había sido titular casi indiscutido en el inicio del proceso de Scaloni en las eliminatorias, pero después de a poco fue perdiendo el puesto. Ahora está en la búsqueda de volver a ganarse su lugar y obviamente River estaría a la espera de ver si, no ahora en este mercado de pases, porque como dije la situación es muy parecida a la de la Mela, pero sí a finales de este año y principios del año que viene, si puede finalmente provocar su regreso. Y vamos ahora a hablar de un futbolista del que seguro la mayoría le ha perdido el rastro, un arquero cuyo rendimiento en River ha sido muy irregular, pero ha sido determinante en una etapa decisiva en lo que respecta al campeonato del torneo final 2014. Estamos hablando de Leandro Chichisola. Todos nos acordamos del penal que le atajó Chichisola Saja en la victoria de River 3-2 sobre Racing en el Estadio Monumental, en un encuentro que terminaría siendo clave y decisivo para que River volviera a ser campeón un par de semanas después, luego de 6 años en el fútbol argentino. ¿Por qué hay que hablar de Chichisola? Si bien es cierto que River no iría en búsqueda de arqueros a menos que Armani decida irse en este momento, algo que, y más allá del rendimiento que haya podido tener el guardameta de River, esto no sucedería ahora, pero a mediados del año que viene hay una posibilidad grande, concreta y formal de que Armani se vaya. Y en definitiva, Ezequiel Centurión es un portero en el cual confían no solamente Martín De Micheli, sino en general todos los hinchas de River. Pero hay que tener en cuenta que se va a necesitar a otro arquero con muchísima experiencia y trayectoria. Y teniendo en cuenta que el contrato de Chichisola con su actual equipo, que es el Parma de Italia, acaba el 30 de junio del año que viene, hay alguna que otra posibilidad de que River se comunique directamente con su representante para empezar a hablar de una posible vuelta. No está nada del todo claro y habrá que esperar en definitiva qué es lo que sucede durante la temporada que viene. El Parma es un equipo que está luchando, cuando estoy haciendo este video, por subir a la primera división italiana. Está jugando Chichisola en la segunda división de ese país, por lo que no tengo muy clara cuál es su actualidad en cuanto a rendimiento individual, porque podemos ver los números generales del equipo, pero eso no nos dice cómo se encuentra el arquero en cuanto a su propio nivel. Por eso mismo, y más allá de que en su momento rindió en River siendo muy joven, habrá que ver si sería el elegido para ocupar el arco de River una vez se vaya Franco Armani, o si en definitiva sería el elegido para competir con Ezequiel Centurión por el puesto para ser el guardameta titular en el Millonario. Como dije al principio, es un futbolista que quizás no haya tenido un super nivel cuando vistió la camiseta de River, pero ha dejado un enorme recuerdo en los hinchas porque sinceramente ese penal atajado contra Racing ha quedado en la memoria absolutamente de todos. Y vamos ahora a terminar el video con dos jugadores que son los únicos dos extranjeros de la lista de estos 10 ex futbolistas que hicieron las divisiones inferiores en el Millonario. El primero de todos es Eder Álvarez Balanta, que ha tenido un 2022-2023 verdaderamente malo y negativo. Luego de haber tenido temporadas bastante aceptables en el Brujas de Bélgica, terminó yéndose a préstamo este último año al Schalke 04 de Alemania, y su nivel individual no ha sido el mejor, y a esto hay que sumarle que el Schalke 04 descendió a la segunda división del fútbol alemán. Por suerte para él, estaba a préstamo en el conjunto de Alemania, por lo que ahora deberá regresar al equipo belga, conjunto con el cual tiene contrato hasta el 30 de junio del 2024, y ahí decidirá su futuro. En principio no renovaría su vínculo, por lo que sí o sí habrá que buscarle un nuevo destino. Además, durante esta temporada que viene, la 2023-2024, se iría nuevamente cedido, por lo que no estaría jugando en el conjunto de Bélgica. Recordemos que Balanta tiene 30 años, no es un futbolista necesariamente tan grande, y que durante su gran estadía en el fútbol europeo
ha vuelto a jugar como mediocampista central. De hecho, se puede decir que ese es su puesto hoy en día, por lo que a lo mejor no sería tan requerido por el mundo millonario. Es verdad que en el más grande su mejor nivel lo ha tenido como segundo defensor central, formando una dupla con Jonathan Maidana por allá en el torneo final 2014, donde se coronaron campeones. Y River, como dije al principio cuando hablé de Ramiro Funes Mori, sobre todo en el caso de De Michelis, quiere un defensor central zurdo. Si viene ya Ramiro, sería bastante complicado que pudiera venir ahora a Balanta, aunque sea préstamo por un año. Pero en definitiva es una opción que es bastante viable, de hecho es más probable de lo que algunos creen. Después habrá que ver en definitiva si el jugador quiere en este momento regresar a la Argentina o si prefiere darse un último año antes de que acabe su contrato con el Brujas en el fútbol europeo. Los equipos del viejo continente suelen preferir ceder a sus futbolistas a otros equipos de Europa. Sin embargo, como el año anterior de Balanta no fue para nada bueno, seguramente tengan un abanico de posibilidades mucho más grande que anteriormente, y por eso mismo River, en caso de que lo quiera, podría aparecer como una alternativa muy potable. Y para finalizar, el último jugador del que vamos a hablar es con el que muchos hinchas de River hemos soñado durante muchos años su vuelta, y lamentablemente por distintos motivos, más por una decisión personal de él que siempre ha querido seguir en Europa, no se ha podido dar. Radamel Falcao está a punto de terminar su contrato, lo hará el próximo 30 de junio con el Rayo Vallecano de España, y no continuaría en el conjunto de cuestión, por lo que deberá decidir un nuevo destino en el cual va a jugar su última o sus últimas dos temporadas como futbolista profesional. Tiene 37 años, ya es un jugador bastante grande, por lo que no sabríamos qué lugar vendría a ocupar en River, pero teniendo en cuenta que en el millonario, por ejemplo, está Salomón Rondón como tercer delantero, que no le ha dado muchos beneficios al equipo dirigido por Martín De Michelis durante este 2023, la realidad es que se puede soñar con un Falcao ocupando ese lugar. No podría ser titular en River de ninguna manera, por lo menos no indiscutido, como no lo puede ser hoy por hoy Rondón sin una pretemporada verdaderamente firme. Por eso, a mitad de año, sin haber una preparación física, porque recordemos que el final del primer semestre y el comienzo de la segunda mitad de este 2023 están divididos simplemente por un par de semanas. No hay tiempo para hacer una pretemporada extensa como la que hizo River entre diciembre del año pasado y enero de este año. Por eso mismo, lo de Falcao sería más que nada para cumplir un sueño, para que venga a ocupar un lugar en el plantel, para que enseñe seguramente también a los juveniles, porque más allá de que su carrera obviamente está en su etapa final y está en un declive importante, la realidad es que ha sido un delantero extraordinario, de los pocos jugadores surgidos de las inferiores de River que han mostrado un nivel para meterse en el lugar de mejores atacantes de todo el planeta, y no ha habido discusión en un momento de que Falcao ha entrado en esa consideración. Por eso mismo para River sería un honor poder contar con el colombiano por lo menos con una temporada, pero al igual que ha sucedido en todos los años anteriores, donde a lo mejor River quería a Falcao sí como un delantero ya para que sea titular y para que sea importante, depende exclusivamente de él. Si el futbolista quiere regresar, no digo que en River le vayan a abrir las puertas de par a par, pero obviamente van a escucharlo. Es un atacante con muchísimas condiciones y que para jugar cada tanto no estaría mal. Por eso mismo, en River están esperando a ver qué es lo que decide. Para cerrar y hacer un breve resumen, está claro, y como dije al principio, estos 10 jugadores no van a venir a River ahora en este mercado de pases, y de hecho muchos de estos están pensados más como futbolistas para que vengan en el receso, ya sea de fin de año o de mediados del 2024. Sin embargo, hay algunos, sobre todo los primeros que mencioné, que pueden llegar a volver ahora. Y el hincha de River necesita que el mercado de pases, este que se va a llevar a cabo entre junio, julio y agosto del 2023, sea prácticamente perfecto para que el equipo pueda ser competitivo absolutamente en todos los torneos. No será sencillo, que River pueda incorporar una gran cantidad de refuerzos, pero me parece que se debe hacer el trabajo suficiente como para que se pueda lograr. De esa manera, modificando algunas cuestiones del actual plantel y mejorando algunas que ya tiene el equipo, River volverá a ser sin ninguna duda de los mejores conjuntos de Sudamérica. Es un equipo con muchas condiciones, con muy buenos juveniles y con jugadores que seguramente los
los que vengan y los que están, si tienen un buen presente, lo más probable es que River vuelva a conseguir un título importante. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.